se viene la cazuela de pollo. Antes quiero contarles que Coco tiene nueva asistente. Sí, vení. ¿Tuviste de casting? ¿Cómo se llama? Le da vergüenza. ¿Qué es de la vida de Tati? ¿Nos abandonó Tati? ¿Los ojos más lindos del programa nos abandonaron? Se fue de gira. ¿Sí? Bienvenida, ¿cómo te va? Gracias. ¿Nombre? Yanina. ¿De dónde es Yanina? Porque de la Torre. De Paraguay. La está mirando la mano. Bienvenida al programa. Son muy bonita, bienvenida. Más alta que Coco, portate bien porque... Sí. Me gustó, dije, bueno, me gustó el desafío. Dije, más alta que yo. Te faja, Yanina. Con potencia, la está mirando la madre desde Paraguay. Así que presente el plato, beso, amigo. Sí, claro, internacional, sí. Coco. ¿Viste que vos vas a un casamiento? No sé si a ustedes paso, me tienen que decir sí. ¡Sí! Cazuelita, siempre. Claro. Y la cazuela de pollo siempre es como medio piñata. No sabes qué hay ahí adentro, ¿viste? Sí. Es medio raro. O solamente tiene pollo de arroz, medio aburrida. Es raro. Entonces vamos a explicar bien cómo se hace una cazuela de pollo, bien hechita, bien gourmet y con pocos ingredientes. Pero bueno, tiene un ingrediente principal, Toti, ¿o no? Claro, por supuesto. Yo no tendré tanta cocina como Coco, pero conozco un truco que le va a dar un sabor riquísimo a todos tus platos con pollo. Son los nuevos caldos de gallina Knorr, que traen la combinación perfecta de gallina, verduras y especias. Ahora que sabes el truco, empezá a ponerlo en práctica como hace Coco, el número uno de la cocina. Mis muchas preferidos, gracias. ¿Eh? Y haga laburar acá. Bueno, mira, vamos a poner, tengo una cacerola que está humeante y voy a poner pollo. Puede ser pechuga, puede ser pata, puede ser muslo, puede ser que compres el pollo entero. ¿Se entiende, no? Puede ser que compres el pollo entero y le digas, por favor, pollero, me trozás el pollo, me lo cortás un poco. Y vos, de esa manera, podés aprovechar todo el pollo. Yo acá tengo pechú. Por favor, me trozás el pollo. Por ahí a la chica le va a dar más bola. Ustedes van, chicas, y le dicen... mucho, por ahí de espalda, sí, me trozás, pero de frente... Bueno, cada uno tiene su mecanismo de seducción. Por ahí lo tuyo la espalda, por ahí lo de ella... Me parece que claramente viene por otro lado. Claro, bueno, es una de las caritas más lindas. Una de las caras más lindas. Se hace la tibia acá. Qué paradoja, ¿no? De la radio. La cara más linda de la radio. Nadie se entera. Salvo cuando venís al sillón americano. Bueno, seguimos. No, te quiero decir, vos ponés el pollo, se pega el pollo. Esta es una cacerola de acero de triple fondo. Y a pesar de ser de muy buena calidad, se pega. Déjalo tranquilo, no enloquezcas, el pollo se va a despegar cuando está dorado en su punto, No te desesperes si pases la cuchara como un loquito. Zanahoria, Le vamos a poner también cebolla. Picado todo, Bien. Boyanina, En su día de... Muy bien. Le vamos a poner... Sí. La ganadora del casting delantal. No, mentira, Tati. ¿De dónde es el pollo? De la Turuleca, Tati. Muy bien, Tati. Bueno, zanahoria, cebolla y apio. Claro que sí. Zanahoria, cebolla y apio, pollo, aceite de oliva. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. Sí. Bueno, ¿qué le voy a poner acá? Manteca. Manteca. Olvídate del tema calorías hoy, Martín, Vamos a disfrutar. ¿No se puede evitar esa manteca? No. Se podría evitar. Si vos no podés consumir manteca, me gustan los desafíos. Si vamos a hacerlo, vamos a podés poner bien. Aceite de oliva. ¿Queso crema, no? No. Ese sí, también, pero le voy a explicar por qué. Necesitamos un medio graso. Para hacer lo que se llama un roux, pero no quería complicarla tanto, pero ya que me preguntas, te cuento. En realidad pones manteca o aceite de oliva, bastante cantidad, más o menos media taza, y la misma proporción de manteca. ¿Para qué? Para espesar después, Para espesar después nuestra cazuela, ¿se entiende? Harina, chicos. Harina. No sé, la misma cantidad. ¿No hace grumo eso? No, mira, fíjate. ¿Ves que no hace grumo? Se apelmaza entre sí, pero yo te puedo asegurar que de acá no queda un solo grumo. Y si queda algún grumo, me retiro para no volver. Estamos esperando el momento de grumo. Dinesio hace preguntas como que entiende de la cocina. Sí, la tiene atada. Me gusta, sí, me gusta. Sí. Vinito. Vinito faltable. Blanco, Si no te gusta el vino blanco, no le pongas. ¿Puede ser una berreta o tiene que ser uno de más? Puede ser una berreta. Me gustó la pregunta. Para eso sirve el vino berreta. ¿Puede ser una cervecita a veces también o no? Sí, claro que sí. Ahí tengo una receta que nos la traje hoy acá, que es pollo a la cerveza. Pero tranquilamente podrías poner una cerveza. No está mal, Bien. ¿Qué más le vamos a poner a esto? Le vamos a poner también un poco de champiñones. Mientras cortás los champiñones, dale, genial. Gracias a los chicos de Nazaria, aprovechen las liquidaciones increíbles. Pasen por Avenida Santa Fe, 3279, y llévenselo al 50%. ¡Ay, qué bueno! Bueno, champiñón. Champiñón, esto se llama el champiñón típico, es el champiñón de París. Está caro este. ¿Sabes que no sé? ¿Cuánto es de París? ¿Sabes? No, no sabe Tati. Tati compra y no sabe. Crece abajo de la torre. Te digo la verdad, el champiñón se lo puse como para darle un toque. Vos podrías comprar hongos secos, remojarlos en caldo, en el caldo nuestro amigo caldo, y agregárselos picados
a lo que es la cazuela. ¿Pero es más caro el deshidratado? Depende. Hay temporadas donde es más caro el deshidratado y temporadas donde es más caro el champiñón. La economía argentina es medio caprichosa y los precios de las verduras y las frutas no escapan a eso. Guarda, ¿eh? Bien. No te dura el champiñón, ahora, Coco. Porque a veces que compras, ¿viste? La bandejita en el supermercado. No te dura más está de bien 4, blanquita, sí. Y la compraste el martes y el viernes ya estaba negra. 3-4 días. Lamentablemente, para sí. Para usarlo en el momento. Le puse caldo, ¿se acuerdan del caldo? Y yo quiero que vean si hay algún grumo acá. Yo creo que no. Esto va a hervir, va a espesar. Y simplemente lo que vas a hacer, a último momento le vas a poner un chorro de crema, que la podés evitar, queso crema si querés, si no querés crema. Lenteja, me sorprendiste con la lenteja. Arvejitas, arvejas a último momento. Qué rico. Sí, un minuto, bueno, entonces ya te explico la guarnición que es la nada misma. Es papas en cubitos, sartén o placa al horno, lo que sea más rápido para vos, Y acá vas a poner las papas, ¿sí? Y le vas a poner sal y pimienta y romero. Papitas al romero para no tener que acompañar con papa noisette, que está un poquito ya medio como de moda. Ya fue, ¿no? La papa noisette es antigua. Y a mí me gusta, pero... Con arroz también, pero... Te digo la verdad, a mí me gusta más con papa. Te voy a pedir que me alcances las papas y yo le muestro cómo quedó el terminado. ¿Ya está listo? A ver. Fíjate cómo quedó. ¡Ay, qué rico! Guarda, chicos, guarda. Nunca en un casamiento me dieron una cazuelita así. Pero deberíamos tratar de apuntar a eso, chicos. Para las chicas. Mientras les cuento que Cuatro Colas y un Funeral va a estar hoy y mañana en Mar del Plata y el sábado en Necochea. Agradezco a la gente de Nox, Indiga, Casimir y Luciano Marra. Bueno, besos a Fabi Grano, que las chicas me están mirando de recepción, ¿sí? Es una aclaración porque el tirador de Belgrano mató a alguien que fue Alfredo Mercenat y está detenido en una clínica psiquiátrica, no está con un régimen penal, ¿sí? No les obliga, ¿no? Bueno, a ver, bueno, fíjate, pusimos la cazuela de base, las papas por arriba, perejil picado y este es el verdadero, para mí, la verdadera cazuela de pollo, rica, bien sabrosa, quizás un poco más complicada en principio de hacer, pero ¿cuánto tardamos? No tanto. Nada. Poquito, se viene Guillermo Andino, con Carlos Ada, un gran abrazo para Guillo, un beso para Caro. Gracias por venir, chicas. Gracias. Ya está Matías, sale en la puerta, Caro. Perfecto, me quedo gracias, acá. Gracias, Coquito. No, por favor, chicos, a ustedes. Hasta mañana. Chao. Girl, look at that body. Girl, look at that body.